llegamos a la República Dominicana. Estamos en Santo Domingo. En la República Dominicana, en Santo Domingo, son las 10 y 37 de la mañana. Hace 25 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en Roma, en la ciudad eterna, son las 16 y 37 de la tarde. Hace 22 grados y medio y el cielo está poco nublado. La información de la República Dominicana. Estados Unidos elimina el privilegio a dominicanos de no llevar a los menores a la consulta consular. A partir del viernes próximo, 27 de octubre, los padres dominicanos con visa en Estados Unidos que solicitan permiso para sus hijos tendrán que llevarlo a la entrevista consular luego que la embajada estadounidense eliminara el privilegio que otorgaba a los niños dominicanos desde recién nacidos hasta los 14 años de no presentarse a dicha entrevista. Hasta julio pasado, la exención de llevar a los menores a la entrevista para recibir los pasaportes visados fue ampliada de los 8 a los 14 años, pero ahora la embajada de Estados Unidos emitió un comunicado revocando la medida. El experto en migración, Roque Leonel Rodríguez, explicó que de ahora en adelante los padres deberán comparecer a una entrevista en el consulado con sus hijos menores, luego de cumplir obviamente con los requisitos correspondientes como hacer la solicitud, crear un perfil, llenar el formulario, pagar el impuesto, e ir a la galería 360 y tomarse una foto al niño y luego ir a la entrevista con el cónsul. El consulado estadounidense informó que está habilitando espacios suficientes para que los padres puedan llevar a sus hijos a la entrevista al consulado. Aquí en la capital es tan difícil pedirle una consulta. Nadie lo puede lograr. Locas vivas se mueven las sillas. Te quiero ver bailar. Tu pelo mojado, mi piano afinado. Solo una noche más. Dulce amor, te quedarás. No abandonarás la ciudad. Solo una noche. Y ahora sí, ahora vamos con la música dominicana y llega el grupo Toque Profundo con el tema Viajero. Se lo dedicamos a Saona Dorado González, que es de Santo Domingo pero que nos escucha desde Roma. Entonces para vos, Saona, Toque Profundo y Viajero, dale, vamos. Serán cortadas y mis bolsillos se vaciaban.
Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura punto it, era la música de la República Dominicana, era Toque Profundo con el tema Viajero. Y hay una frase popular que dice: viajar es como amar. Y hay otra que dice: viajar primero te deja sin palabras y luego te convierte en un narrador.
la información de la República Dominicana. Estados Unidos, el Estados Unidos elimina el privilegio ai dominicani di non portare i minorenni all'intervista consolare. A partire del venerdì prossimo 27 ottobre i genitori dominicani con visto per gli Stati Uniti che sollecitano permessi per i loro figli dovranno portarli all'intervista consolare. Dopo che l'ambasciata statunitense ha eliminato il privilegio che dava ai bimbi dominicani dai neonati fino ai 14 anni. L'esperto in migrazione Roque Leonel Rodríguez ha spiegato che ora i genitori dovranno comparire nella intervista consolare con i loro figli dopo aver compiuto ovviamente con i requisiti necessari che sono fare la domanda, creare un profilo, riempire i formulari, pagare la tassa, portare la fotografia del bambino e poi recarsi all'intervista con il console. Il consolato statunitense ha informato che sta attrezzando spazi sufficienti per che i genitori possano portare i bambini all'intervista con lui. E per ascoltarci in podcast puoi scrivere Dialogando con Latinoamérica Spreaker e ti appariranno i nostri programmi. Mettere mi piace nella pagina Facebook di Dialogando con Latinoamérica o chiedere l'amicizia al nostro profilo Facebook. Y ahora nos vamos al aeropuerto de las Américas a tomar el avión. Así cumplimos la última etapa de nuestro viaje de hoy por las fascinantes tierras latinoamericanas. ¿Listo, Lorenzo? Ok, entonces, dale, ¡vamos! Llegamos a la ciudad de México.